Sí, absolutamente. No solo en materia de infraestructura, sino de equipamiento. Sí. Esta es una obra, yo te diría, trascendental para el Valle Tras la Sierra, porque esto va a haber quizás la obra más importante que se ha hecho. Lo anunció el propio gobernador cuando vino a Sí. inaugurarlo. La inversión de esta obra es de 1.300 millones de pesos. Sí. Ya sea en materia de infraestructura como del equipamiento. El Sí. equipamiento que tiene el hospital en este momento es de primera línea, Sí. que incluso en la ciudad de Córdoba hay equipamiento que no, de este que hay acá, que no está en la ciudad Sí, de sí. Córdoba. Entonces, bueno, ahora nos toca la etapa de hacerlo funcionar y que eso funcione correctamente y que demos el mejor servicio posible. Tenemos algunas dificultades, porque no hay que desconocer cuando uno tiene dificultades con el recurso humano. Ya. Hay recurso humano nuestro que está trabajando ya en el hospital, que se está capacitando, se está proyectando para mejorar su calidad de servicio. Pero también nos hace falta otro recurso humano que por el momento nos resulta difícil conseguir, que es el recurso humano para el correcto manejo de ese equipamiento y dar servicios que antes no se daban, Esto se que trata, no. doctor, perdóname si lo Sí. interrumpa, se trata casualmente de eso, ¿no? Porque el equipamiento es de alta complejidad, ¿no es cierto? Absolutamente. Sí. Por Por eso se ejemplo, en este trata. momento que vos entrabas, estaba la gente de la empresa que nos estábamos por ir a recoger el lugar, el angiógrafo nuevo. El angiógrafo es un equipo que es lo último que ha sacado de la generación de Philips. Que han venido gente de Córdoba a verlo, y en Córdoba no hay ningún equipo como ese. Pero bueno, tenemos la persona, tenemos más o menos armado el equipo que puede llegar a hacer funcionar eso, y falta ponerlo a punto, que se ponga en funcionamiento, y eso lleva tiempo. Lleva tiempo en poder hacerlo y poder empezar con ese servicio. Ya casi no queda obra. Están instalando, haciendo las instalaciones de gas y algún equipamiento para la cocina y el lavadero nuevo, que eso tengo. A ver, córrete un poquito ahí. Eso va a ser en el mes, en mayo. En mayo ya va a estar funcionando el lavadero y la cocina nueva, y ya casi todo lo demás está listo. Bien. Bien, esto es parte de lo que nos decía el jefe, en este caso el director del Hospital Villa Dolores, el doctor Juan Güez. Bien, en un ratito también vamos a estar informando de los ciclistas que han viajado a Entre Ríos, que nos están representando allá, del Club Ciclista Recreativo Veterano, su presidente Juan Carlos Morales. En un ratito le hablamos todo eso, pero seguimos escuchando nosotros al doctor Juan Güez, quien es el director del Hospital Villa Dolores, que realmente se ha convertido en una obra grande, magnífica, y realmente la cantidad de metros cubiertos que tiene ahora el hospital realmente es envidiable, ¿no? Porque tiene de todo, hay mucho más comodidad, los equipamientos de alta complejidad están siendo tratando de que llegue personal para hacerse cargo de esto. Entonces sí, bueno, nosotros seguimos escuchando al director del Hospital Villa Dolores. Sí, absolutamente. Nosotros siempre, todos los años, nos preparamos para enfrentar todas las patologías que vienen en el invierno. Incluso siempre tenemos algún apoyo de mayor recurso humano, sobre todo en enfermería. Los médicos generalmente los pediatras, que son los que más patologías reciben en los niños cuando comienzan a ir a la escuela, que se contagian de enfermedades respiratorias altas, el virus sincitial, la bronquiolitis, y bueno, se incrementa toda la patología respiratoria, como también en el verano se incrementa la patología digestiva, que son las gastroenteritis o las colitis. Sí, estamos preparados nosotros, y justamente en esta semana nos han entregado ya el nuevo servicio
de pediatría, que ha quedado muy lindo, así que ya las salas de internaciones no son más en el lugar donde estaban antes, ya se han mudado y bueno, estamos con todo eso, está preparado y listo.